Okay, hello everybody. Big welcome. Thank you for coming and thank you for joining to your class for today. Well, we are going to begin the class reading the versicle for this week. Maybe you remember we are learning about what is the word hallowed. That is an adjective that we can apply to God. Well, in this case, here we go to Matthew 6:9. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. One more time, please. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Well, this is a new international version. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a dar inicio a la sesión de clases para este día. El versículo en cuestión, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo acerca de la palabra hallowed, que hemos visto que tiene dos posibles pronunciaciones. Para el día de hoy vamos a ir a Bible Hub y vamos a revisar una traducción más para hacer una pequeña comparativa entre estos cambios que hay a veces en la forma en la que estas traducciones o versiones de la Biblia presentan los textos. En este caso vamos a ir a la Good New Translation. La Good New Translation comienza muy similar a la New International. Dice, "This then is how you should pray." De la misma manera. Así es como ustedes deben de orar. Y luego dice, Our Father in Heaven, nuestro Padre en el cielo. La segunda parte es la que resulta interesante de Good New Translation, porque nos dice, May your holy name be honored. Vamos a leerlo una vez más. May your holy name be honored. Bueno, la palabra May la escuchamos quizás más que todo cuando pensamos en el mes del año, ¿verdad? En el mes de mayo, ahí resulta la palabra May, pero tiene otra connotación, que es cuando le deseamos a alguien, un deseo de buena voluntad. Naturalmente, al español se suele traducir como que, May, como que. En Star Wars, por ejemplo, es muy común escuchar en español que la fuerza te acompañe. Ese es el eslogan que utiliza esa saga de películas. Pero en inglés, la frase de Star Wars es May the Force be with you, que la fuerza te acompañe. Entonces, en ese sentido, May tiene esa traducción como que, pero un que de voluntad, de un buen deseo para otros. Entonces, may your holy name be honored, diríamos, bueno, en esta parte no es tanto que tu nombre sea santificado, es más bien que tu nombre santo sea honrado. Entonces, esta traducción, si bien es cierto, la primera parte es igual a la otra, la segunda parte nos da otra idea, porque nos dice que tu nombre santo be honored, sea honrado. Bueno, that's gonna be all. Con eso terminamos esta parte y hoy vamos a continuar con lo que vendrían siendo nuestra inducción. Quiero retomar el hecho de que la inducción la estamos terminando entre el día de hoy y mañana. O sea, estos 15 días, digamos, que hemos transcurrido con lo que vendrían siendo estas clases, nos ha servido para presentar en 2 semanas, por así decirlo, lo que vamos a estar trabajando durante los siguientes 18 meses. Viene siendo como la base para que ustedes conozcan qué metodologías vamos a emplear y cuál es la ruta o el camino a seguir durante su aprendizaje en idioma inglés. Ya hemos explicado algunas de ellas. Hoy me voy a centrar en explicar dos más. Hay una que casi no la habíamos tocado, ¿verdad? Que es la que se conoce como English Only and Immersion. Esa es de la que vamos a hablar este día. Y también vamos a hablar del Previous Knowledge and Proximal Development Zone. Bien, regálenme unos segunditos en línea, permítanme unos segunditos en línea.
Ok, thank you for waiting. Bien, en cuanto a lo que es el English Only and Immersion, eso lo vamos a usar cuando estén en niveles avanzados, ¿verdad? En el nivel avanzado ya no vamos a hablar español en la clase, we are going only to speak in English, solo se va a hablar en inglés. Yo trato de manejar con todos desde básico a que nos vayamos acostumbrando a comunicarnos vía WhatsApp en inglés. Algunos que me han enviado mensajes o que hemos ya intercambiado alguna información habrán notado que les he respondido, les he escrito algo en inglés. Algunos han tenido a bien, pues, responderme o corresponderme, mejor dicho, en inglés. Y qué bueno, ¿verdad? Porque eso ya indicaría que estamos practicando. Y English Only and Immersion, eso es lo que busca. Busca que uno se sumerja, digamos, en el inglés, en el idioma. Por eso se llama de inmersión. Y pensemos solo en inglés, ¿verdad? O nos comuniquemos solo en inglés. Eso, repito, lo vamos a estar usando mucho en niveles avanzados. Pero hoy quiero dedicar unos minutos más al último que en lo personal me suele ser muy útil a mí. Es decir, todos los que hemos mencionado anteriormente, desde el Natural Language Learning hasta lo que es el Cultural Language Learning, son metodologías que se aplican con el estudiante. O más bien dicho, el estudiante es el sujeto activo de esas metodologías. La última dice Previous Knowledge and Proximal Development Zone. Esa última metodología, si la traducimos, digamos, al español, es conocimientos previos, eso es Previous Knowledge, conocimientos previos, y la otra parte, Proximal Development Zone, es zona de desarrollo próximo. De eso voy a hablarles hoy un poco en qué consiste y aclararles que esa la voy a estar utilizando más que todo yo, ¿verdad? O sea, esa es. Es un recurso metodológico que el docente lleva a cabo con el propósito de conocer mejor al estudiante. Debo mencionar, voy a disculpar que andamos un poco mal de la garganta. El Previous Knowledge and Proximal Development Zone proviene de una teoría que se conoce como el aprendizaje social. El aprendizaje social es una teoría propuesta por un pedagogo, ¿verdad? De allá, ubiquémonos en 1928 más o menos, para cuando él fue el referente de esta teoría, que se conoce con el nombre de Lev Vygotsky. Lev Vygotsky era parte, digamos, de lo que en ese tiempo era la conformación de la Unión Soviética. Y realizó muchos estudios, pero vamos a retomar de los estudios de él. La Previous Knowledge and Proximal Development Zone, en la cual Lev Vygotsky plantea que todo estudiante, toda persona tiene conocimientos previos al momento de estar en un salón de clases. Y hay un objetivo que se persigue común con todos los estudiantes, el desarrollo de ciertas competencias. El desarrollo de esas competencias nos lleva a esa zona de desarrollo próximo. Ahora, para que lo entendamos mejor, voy a hacer como una gráfica para que me entiendan mejor en qué consiste ese sistema. Voy a tomar, o voy a ubicar, mejor dicho, acá unas líneas que van a servir como un patrón, ¿verdad? Una guía, como para hacer una gráfica, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta acá como un eje, por así decirlo. Y voy a ubicar una línea en un color diferente. Esta línea va a estar como en la parte superior, digamos. La vamos a poner aquí. Esta línea, vamos a decir que representa la zona de desarrollo próximo o Proximal Development Zone. En inglés es Proximal Development Zone. En español es zona de desarrollo próximo, SDP. Voy a hacer unas gráficas adicionales. Voy a tomar el nombre así al azar de ustedes, ¿verdad? De tres compañeros. Voy a tomar el nombre solo para mostrar o para ilustrar. ¿Vean? No es que esto sea así en realidad, ni que esté cercano a la realidad lo que vamos a hacer. Solo es un ejercicio para que ustedes comprendan qué es la zona de desarrollo próximo. Bien, voy a hacer una barrita acá. Nótese de este color. Azul, voy a hacer una que va a estar aquí al centro, un poquito más grande, y voy a hacer, digamos, una tercera un poquito más pequeña que las demás. Bien, y ahora voy a decir, bueno, escogiendo así al azar,
Voy a decir que esta primera barra representa a Clara. Bien. Hay una compañera que se llama Clara y digamos que esta es Clara. Hay alguien más. Tenemos a un compañero que se llama Fares. Digamos que esta barrita representa a Fares. Y hay una persona más y voy a decir esta barrita de aquí es Ovidio. Digámoslo de esta manera. Está Clara, Fares y Ovidio. Bien, lo que acabo de dibujar o lo que queda ahí en color azul vendría siendo sus conocimientos previos. Es decir, ustedes llegan ahorita a inglés básico, ingresan a este nivel y Clara tiene esa barrita, ese nivel representa sus conocimientos previos del idioma inglés o su dominio del idioma inglés. Igual para Fares, igual para Ovidio. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Bueno, a mí, ¿verdad? Me dan un programa de estudios, me dan una serie de contenidos que dicho sea de paso, la siguiente semana, a partir del día lunes, comenzamos a ver el primer contenido de inglés básico, porque durante estas semanas hemos trabajado lo que vendría siendo la inducción. Entonces, ya el primer tema, por así decirlo, el primer topic que vamos a abordar ya de lleno de inglés es a partir del próximo Monday, es el próximo lunes. Entonces, con cada uno de los temas que se van abordando llegando a los 3 meses, a mí se me pide que el estudiante haya desarrollado ciertas competencias, que conozca ciertos temas, que domine el speaking, el writing, el reading y lo que vendría siendo el listening. Esa es la zona de desarrollo próximo. Esa barra de allí es lo que tendríamos que alcanzar durante los 3 primeros meses de estudio, por así plantear. Entonces, vengo yo y voy a dibujar aquí en un color diferente, lo voy a hacer en color verde, esto que vamos a marcar acá para Clara, iría, digamos, desde aquí, espera, que no me agarró el color, vamos a ver si hoy ya, vale, ahí creo que sí, vamos a marcar desde aquí hasta acá. Entonces, nótese cómo esta barrita, ¿verdad? Como que complementase la barra azul, ¿verdad? Es como un complemento. Para Fares, iría desde aquí hasta acá. Y repito, esto es, yo estoy suponiendo, solo los estoy usando los nombres de ustedes para tratar de ilustrar qué es la zona de desarrollo próximo. Y luego diríamos que Ovidio tiene esta otra barrita de acá. Entonces, notarán que para llegar a la zona de desarrollo próximo, es decir, a la barrita roja que pusimos arriba o esa línea, cada quien tiene una porción diferente. No son iguales. Son zonas de desarrollo próximo diferentes. ¿Qué significa esto o cómo debo yo de representarlo? Pues bien, en el caso, ¿verdad?, de lo que vendría siendo Fares, estaríamos diciendo, bueno, Fares tiene un buen dominio del idioma, o sea, él conoce ya muchas cosas de lo que vamos a ver durante estos 3 meses. Al pedirle yo que practique en la clase, al pedirle que me envíe unos audios de WhatsApp, yo escucho sus audios y veo que su pronunciación es muy buena. Me doy cuenta que realmente a él no le falta mucho para llegar al nivel que está aquí arriba. Quizás esta zona de desarrollo próximo de Fares no tiene mucho que ver con sus 4 habilidades del idioma, más bien tiene que ver con que él tenga seguridad sobre esas habilidades. Porque la zona de desarrollo próximo de Fares quizás no sea el trabajar el listening, el trabajar el writing o el speaking. Es más bien, él parece que lo que tenemos que trabajar es la confidence. ¿Qué es eso? La confianza en sí mismo. Porque él sabe mucho, pero le falta seguridad al momento de expresarse. O pronuncia muy bien, pero quizás escribe mal algunas palabras al momento de hacer ejercicios del writing. Eso sería en el caso de Fares. En el caso de Clara, vemos que su zona de desarrollo próximo hay que trabajar más con ella, porque la zona de desarrollo próximo está más lejos de su conocimiento previo. Su conocimiento previo o lo que ella ha adquirido a nivel de los estudios que haya tenido en otra institución, de otros cursos que haya recibido, llega un poquito más abajo que Fares. Entonces, hay que trabajar más con ella para que su zona de desarrollo próximo alcance el estándar que se pide. Y en el caso de Ovidio, diríamos, bueno, es el que tiene menos conocimientos previos. Eso me indica a mí, este es un estudiante con el que yo tengo que trabajar más.
Es un estudiante con el cual debo de darle mucho más seguimiento, porque observo que le cuesta mucho pronunciar. Observo que se le ha indicado cómo trabajar con cierto tema, pero comete todavía errores al momento de redactar alguna línea o algún texto. ¿Qué significa esto para mí? Que Ovidio, ¿verdad?, tiene una zona de desarrollo próximo más amplia a desarrollar que la de Fares. Por lo tanto, es un estudiante que va a necesitar más seguimiento de mi parte. A esto se le conoce como la zona de desarrollo próximo y la parte de conocimientos previos o previous knowledge. Aquí es donde debemos tomar en cuenta lo siguiente: no todos los grupos, no todos los estudiantes aprenden de la misma manera ni aprenden al mismo ritmo. Es decir, hay diversas formas de aprender, hay diversas formas de tratar a cada estudiante. Cuando yo aplique esto, lo voy a hacer personalizado con cada uno de ustedes. Van a haber ejercicios en donde yo les voy a pedir que me manden un audio o WhatsApp de un listado de palabras. Voy a escucharlo y después de escucharlo les daré una retroalimentación y les diré en qué áreas hay que mejorar o les diré qué palabras son las que no están gesticulando bien para que mejoren la pronunciación. Entonces, todo esto, ¿verdad?, forma parte de una metodología que la aplica más el docente sobre el estudiante. El resto de metodologías ustedes van a ser sujetos activos, pero esta la voy a manejar más que todo yo porque me va a permitir trabajar individualmente con ustedes en las áreas que necesitan desarrollarse más. El día de mañana les voy a compartir una página web y voy a dejarles una actividad para este fin de semana, para ir cerrando, digamos, este tópico que estamos hablando. Existen lo que se denominan estilos de aprendizaje. Vamos a poner por acá. Hay estilos de aprendizaje. Y esto es algo que yo necesito conocer de cada uno. Entonces, yo les voy a mandar un test, es un test psicológico, para descubrir cuál es su estilo de aprendizaje. Como estudiantes, es necesario conocernos. Me refiero a conocerme a mí mismo y, claro, yo como docente, conocerle a usted respecto de cuál es la forma más apropiada para enseñarle o para que usted aprenda. Entonces, hay cuando menos cuatro estilos de aprendizaje dentro de un grupo de personas o un grupo de estudiantes. Está el estilo teórico. Luego está el estilo reflexivo. Está el estilo pragmático. Y por último, está el estilo activista. Usted se va a encontrar con ese cuestionario y en uno de estos va a puntuar usted más que en otro. Cuando se los comparta, lo que sí les voy a pedir no se ponga a pensar que es algo para salir bien, salir mal, obtener un puntaje. No. Al contrario, es algo para hacerlo con cierta medida, en el sentido de que tiene que dedicarle un tiempo a eso. Por eso lo voy a dejar como una actividad para que la hagan entre mañana viernes, el sábado, el domingo. Y cuando la haga, tómese su tiempo. No la haga por contestarla al Tin Marín. O sea, tómese su tiempo para responder esta actividad. Ese cuestionario le va a ser a usted útil y a mí también, para descubrir cuál es su estilo de aprendizaje. Hay muchos estudiantes, incluso ya a nivel universitario, ¿verdad?, que no saben cuál es su estilo de aprendizaje y por eso algunas materias las sienten más difíciles que otras o unas materias más aburridas que otras, porque quizás están en una parte eminentemente teórica, ¿verdad?, y ellos son más pragmáticos o viceversa. Son personas que necesitan que uno les explique todo a lujo de detalles, ¿verdad? Como que fuera una fórmula matemática, cómo opera todo, para entenderlo, pues son más teóricos y en una clase pragmática no les gusta estar. Entonces, vamos a descubrir juntos cuál es el estilo de aprendizaje de cada uno de ustedes. Eso lo vamos a hacer durante esta semana y ya al iniciar clases yo ya tendría un mejor parámetro para saber voy a trabajar con cada quien. Algunos se van a sentir más a gusto con ciertas metodologías que son más activistas, que les permiten involucrarse más en la clase. Por ejemplo, lo que hemos estado haciendo de la inducción,
La inducción es eminentemente teórica. O sea, yo entenderé que algunos quizás están diciendo, teacher, todavía no ha comenzado a darnos inglés. Ya vamos sobre 2 semanas y no hemos visto nada de inglés. Sí, es cierto. Porque estamos tratando de sentar bases teóricas. Si su estilo es activista, si su estilo es pragmático, esta clase los tiene a ustedes, y los comprenderé, sumamente aburridos o inquietos por comenzar a ver algo más. Que de hecho, la otra semana ya vamos a ver algo ya en donde ustedes se van a involucrar más, van a participar, porque vamos a comenzar a ver las Magic Words y vamos a ver cómo es la pronunciación de algunas Magic Words que son muy comunes, pero que a veces desconocemos la pronunciación de vocales del inglés correcta. Y vamos a practicar cómo debemos de pronunciar correctos ciertos saludos o ciertas frases de cortesía. Bien. Entonces, espero con eso haber explicado en qué va a consistir esto, y repito, esta es una metodología que me resulta a mí sumamente útil para conocer mejor al grupo de estudiantes. Es muy triste a veces pensar, ¿verdad?, o que puedo aplicar siempre lo mismo, ¿verdad?, con todos los grupos de estudiantes. Si bien es cierto, puede ser que a mí me den siempre la misma materia, que a mí me den siempre el mismo programa de estudios y que yo siempre voy a hacer lo mismo. Es más, en algunas universidades pasar el mismo parcial, ¿verdad? Se vuelve costumbre y de ahí los estudiantes se andan pasando los parciales del ciclo pasado porque ya saben que el docente hace siempre lo mismo. Ese es un grave error de parte de los docentes, porque no todos los grupos aprenden igual. Cada grupo es un nuevo universo. Y como docentes estamos obligados a conocer cómo funciona o ante qué grupo estoy. A veces resulta que estoy ante un grupo que la mayoría son pragmáticos. A veces resulta que hay muchos más teóricos. A veces resulta que son reflexivos muchos de los estudiantes. Por eso es necesario conocer de antemano cómo funciona cada quien. Bueno, dejamos hasta acá esto de la metodología y vamos a hablar de un versus. Bien, hoy en el mundo educativo, ¿verdad?, se ha vuelto muy comercial, es un hecho. La educación la han vuelto un comercio, la han vuelto un modo de generarse ingresos y volverse rico, digamos, en cierta forma. Nuestra escuela nunca ha tenido esa visión en la parte educativa. Por eso es que damos becas, medias becas. Y aún si usted entra sin becas o medias becas, los costos son bastante accesibles. Ahora, con este montón de pseudoescuelas, pseudoacademias que han proliferado en nuestro país en los últimos años, nosotros tenemos un pleito. Y no es un pleito por los estudiantes en sí, o por competencia, no. Es un pleito porque están tergiversando la labor que se realiza como institución educativa. Tenemos aquí dos conceptos. Uno es el teaching y el otro es el coaching. Muchas veces estas escuelas con una idea que ha venido nuevamente de la parte mercadotecnia, de la parte del marketing, han vendido la idea de que ahí hay que ir a un training. Que usted no está en clase, que usted está en un training. Que usted no tiene un teacher, sino que tiene un coach. Y le han ido cambiando el nombre, porque yo diría que hasta esto de coach ya se ha quedado atrasado. Hoy hablan de que es un mentoring, de que usted tiene un mentor. Bueno, han ido usando una serie de términos que provienen, claro, del inglés, y como el inglés es comercial, el inglés vende, pues la gente cae en ese tipo de situaciones. Teach, para comenzar, el proceso se llama enseñanza-aprendizaje. O sea, cuando yo ingreso a una institución educativa, yo voy a ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza entre un teacher y un student, entre un profesor, un maestro y un estudiante o un aprendiente. De hecho, teacher, la etimología de teaching, de teach y de teacher, todos derivan de la misma palabra. Teach es el verbo enseñar en inglés. Eso significa teach. Enseñar. Cuando decimos teacher y se le agrega el al final, teacher, la traducción de eso no es necesariamente profesor. Etimológicamente, teacher es la persona que enseña, es decir, el que enseña
o la que enseña, si es un maestro, si es una maestra. Entonces, teacher, por eso usamos aquí a Drake, porque nosotros en esta institución no le hacemos el ok al teaching, pero no al coaching. Y algunos dirán, bueno, ¿y por qué teacher? Bueno, porque el coaching viene de otra área. Eso viene de los deportes, de ahí es donde lo han retomado. El coach es un entrenador y en los deportes está bien hablar de este tipo de términos, son normales. Porque los deportistas forman una carrera basada en su experiencia propia, en su vivencia propia, en lo que han sido cuando fueron jóvenes, fueron creciendo y que después se terminan convirtiendo en entrenadores. Porque, por ejemplo, si hablamos de Zidane, ¿verdad? Si hablamos de José Mourinho, si hablamos de Pep Guardiola, todos estos han sido jugadores. Desde pequeños comenzaron a ser jugadores, se volvieron famosos, lograron sus trofeos, se desarrolló su carrera deportiva y después, cuando ya estaban en el ocaso de su carrera, cuando ya el cuerpo les impide seguir jugando, se vuelven coach, se vuelven entrenadores. El problema de traer eso y aplicarlo a la parte educativa es que el entrenador basa sus métodos de enseñanza en su propia experiencia, o sea, en cómo él aprendió, en cómo él se fue para los Estados Unidos y allá convivió un tiempo con estadounidenses y después lo deportaron para acá. De ahí, como sabe hablar con el acento americano, pues las empresas estas, ¿verdad? Porque son más que academias, son empresas realmente, vienen y buscan a cualquiera que hable bien el inglés, lo contratan y se lo ponen a usted como un coach, ¿verdad? Ni siquiera ya le dicen es un teacher, ni le dicen que, por lo menos en eso no le mienten, ¿verdad? Porque le dicen que es un coach. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que esa persona no ha estudiado pedagogía, no ha estudiado técnicas didácticas. Él de alguna manera logró desarrollar el idioma en sí y con eso quiere tratar de hacer que los demás lo hagan. En algunos puede funcionar, en otros no. ¿Por qué en unos funciona y en otros no? Por lo que acabamos de estar viendo. Cuando yo me baso en un sistema de enseñanza pensando en una sola metodología, en un solo método, el problema es que hay un grupo, hay un universo de personas que no va a funcionar para todos ellos un solo método, una sola técnica. Tengo que usar una serie, una baraja de técnicas para que los que son de un cierto estilo aprendan de esto o de esta manera y los que son de otro estilo lo hagan de otro. Por eso aquí nos enfocamos más en ser teachers y no coaching. Así que en las clases no me van a decir coach, dígame teacher, por favor. Bien, vamos a la última parte de lo que vamos a ver como Language Orange. Debemos tomar en cuenta que históricamente hay muchos libros que hablan acerca del origen de las lenguas, pero pues nuestro referente va a ser The Bible, va a ser la Biblia, y en la Biblia se encuentra el episodio de la Babel Tower o de la Torre de Babel. En ese incidente que se encuentra en el book de Génesis, encontramos el origen, de acuerdo a la Biblia, de las diferentes lenguas. Debemos ubicarnos en Génesis 11, 1 to 9, versículo 1 to 9. Voy a resumir lo que está ahí, ¿verdad? Porque el tiempo no alcanza como para irlo a ver. Pero antes de eso, quiero remarcar una frase muy famosa del señor Albert Camus. Albert Camus dice que el pueblo o la nación que desconoce su historia está condenada a repetirla. Repito, el pueblo o nación que desconoce su historia está condenada a repetirla. ¿Qué significa? Que hoy en día no nos gusta, quizás a algunos no nos gusta escuchar de historia. Lo vemos aburrido, lo vemos innecesario, lo vemos como que no vamos a aprender. Pero esa máxima está plasmada ahí, ¿verdad? Y es que si desconocemos de eso, vamos a perdernos. La Biblia lo dice de otra manera. La Biblia lo dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, analizar datos históricos, planteábamos anteriormente, es parte del Cultural Language Learning, es parte del aprendizaje cultural de un idioma. Ahora, volviendo a la narrativa bíblica,
La ciudad de Babel fue constituida después, son eventos postdiluvianos, es después del diluvio, se vuelve a repoblar la tierra. Hay tres hijos que tienen Noé, Sem, Cam y Jafet. De los descendientes de Cam, ¿verdad?, está Canaán, y dentro de esa línea hay un descendiente que se llama Nimrod. Cabe mencionar que Noé maldijo a Canaán, ¿verdad?, o sea, al hijo a su nieto, por así decirlo, por una acción que hizo su padre, que la Biblia lo narra como que vio su desnudez. De esa línea hay un descendiente, ¿verdad?, de Noé, digamos, que es Nimrod. Nimrod narra la Biblia que fue el primer poderoso en la tierra. Y fue el primer poderoso en términos de que era cazador. O sea, era un hombre fuerte. Si era cazador, significa que tenía poderío militar. Fue el fundador de muchas ciudades. Las más reconocidas, Babel, pero también podemos mencionar Nínive. ¿Qué es Nínive? Pues es la ciudad a la que mandó Dios a predicar a Jonás y que Jonás se negó a ir y que terminó en el vientre del pez. Pues el fundador de todas esas ciudades es Nimrod, que era un líder militar, era un líder político, era un líder que en ese momento tenía la hegemonía económica. A eso agréguenle que se hablaba el mismo idioma, entonces todos se comunicaban en el mismo idioma. Pero además, Nimrod se le metió en la cabeza llegar al cielo, y por eso construir esa torre. La torre, ¿verdad?, como nosotros la conocemos, quizás el término torre no es el más apropiado a la actualidad, porque nosotros pensamos en algo como la torre de Pisa, la torre de Babel o las torres que hoy hacen en nuestros países. En esos tiempos, los historiadores han demostrado que lo que tuvo que haber construido Nimrod era una estructura de bases como rectangulares, montada una encima de otra a forma de escalones, que pues pareciese una especie de pirámide, ¿verdad? Pero no tenía las características propias de una pirámide, era como nivel sobre nivel. Y decía que eso era para llegar al cielo y ser como Dios. Recordemos que esa idea ya la había tenido alguien mucho tiempo antes, que quiso dar un golpe de estado en el cielo, ¿verdad? Y que dijo, bueno, subiré a los lados del norte y seré como Dios. Pues Nimrod, la misma idea. Bueno, en él se concentró todo ese poderío. Pero más adelante, en el libro de Daniel, en el capítulo 1, los versos 3 al 20, encontramos otro relato en donde Israel ya se había dividido, ya había sido profetizado el hecho de que el reino sería destruido, que la ciudad santa sería destruida por Nabucodonosor II, el rey de Babilonia. Babilonia llega, conquista y se lleva a buena parte de los descendientes de Judá, de la tribu de Judá o del reino del sur, hacia Babilonia, como una especie de esclavo, ¿verdad? Y en el cautiverio, él escoge a lo mejor de Israel. Y entre lo mejor de Israel, cuando digo lo mejor, jóvenes preparados, jóvenes estudiados, jóvenes que tuvieran buen aspecto físico. Entre lo mejor de Israel, pues está Daniel, es uno de los que figura ahí. El punto es que Daniel y sus tres amigos, al llegar a Babilonia, lo que hacen a Nabucodonosor es lo que podríamos decir modernamente un proceso de globalización. O sea, si lo vemos así, eso de la globalización, quizás el término para nosotros sea nuevo, pero no es nada nuevo. Ya ocurrió en el Génesis y ahora va a ocurrir en Daniel. En el Génesis, Dios esparce a todos esos a esas personas que estaban ayudando a Nimrod, les cambia sus lenguas y son esparcidos sobre la faz de la tierra. En Daniel encontramos que los que habían sido llevados al palacio del rey, en primer lugar, les cambian los nombres. A Daniel le nombran Belsasar, a sus tres amigos le ponen Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Nombres de qué? Nombres de dioses o deidades de los caldeos. O sea, les cambiaron sus nombres por nombres muy impropios o muy paganos, podríamos decir, para ellos. En otra situación, vemos ahí también que el encargado, ¿verdad?, de estos jóvenes, el rey le dice, mira, necesito que les des, bueno, que les enseñes a hablar caldeo, porque ellos hablaban en ese tiempo hebreo, entonces enseñarles caldeo y todas las artes de los caldeos. Les cambiaron el idioma. Aparte de eso, vemos que
le dice, dales de mi ración. El rey Nabucodonosor dice, que coman de mi ración, de mi comida y que tomen de mi vino, a lo cual ellos se niegan y dicen, no, no queremos porque eso está contaminado y no queremos contaminar nuestros cuerpos. Y hacen un pacto ellos ahí con quien tenían a cargo. El punto al que queremos llegar acá es que el hecho de que haya una nación, un imperio, un país dominante sobre otros a nivel económico, a nivel político, a nivel, digamos, incluso social, al punto de traer otro, su sistema alimenticio, ¿verdad? Es decir, si hablamos de las fast food, las hamburguesas, los hot dogs, las pizzas, las horas, todo lo que consumimos acá, el pollo frito, el fried chicken también viene de esa línea, y necesitar aprender su idioma, ¿verdad? No es nada nuevo. Esto ya existe desde tiempos memorables. En estos dos casos lo vemos, tanto en el libro del Génesis como en el libro del Daniel. Y es una tendencia histórica que siempre buscamos aprender el idioma del país económicamente dominante, pero no solo su idioma, adaptamos su forma de vivir, sus gustos, sus plataformas, lo que producen Hollywood, la música, o sea, prácticamente nos volvemos o el mundo como que girase en torno a esa nación. Es ahí donde cerraremos hablando el día de ahora acerca del English Native and Foreign, nativos y foráneos. Nosotros no somos nativo hablantes del inglés. El nativo hablante del inglés es el que nace ahí. Somos nativo hablantes del español latinoamericano. Por lo cual, vamos a ser aprendientes del idioma de forma foránea. Ese es un foreign. Alguien que está fuera del país donde se habla. Ahora, usted ya aprendió a hablar el idioma, el español se considera el segundo idioma más difícil en el mundo de aprender. O sea, usted ha aprendido a hablar uno de los idiomas más difíciles. El inglés, por el contrario, se considera uno de los más sencillos o más prácticos de aprender. Entonces, la reflexión acá sería que nosotros, si bien es cierto, somos foráneos, podemos llegar a hablar como un native speaker, siempre y cuando le prestemos atención a ciertas características de pronunciación que iremos viendo en su debido momento. Bien, time is over. Se nos ha terminado el tiempo. Vamos a quedarnos hasta acá el día de ahora. Nos vemos, primero Dios, tomorrow. Goodbye, take care. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Goodbye, teacher. Thank you so much. Goodbye.